Olá, amigos do Mundo Brasil. Hoje estou muito contenta, pois que o Brasil ha ganado o Sudamericano de Futebol Sub-20. Ha ganado o Uruguai por 6-0. Foi um repasso. Lucas ha marcado 3 goles, Neymar 2 e Danilo 1. Neymar ha sido o máximo goleador do torneio, com 9 goles. E, además, ha sido o máximo goleador da história dos torneios sudamericanos. Felicidades, chicos, e adelante, Brasil! Já levou na área, Neymar está do outro lado! Gol do Brasil! El equipo de Vasco da Gama, de Rio de Janeiro, rival directo de Flamengo, depois de um início fatal em la Taça Guanabara, com 4 derrotas e um empate para equipos pequenos, com a chegada do novo treinador Ricardo Gomes, que ha entrenado o Paris Saint-Germain, ha cambiado e ha tenido 2 vitórias de 3-0 e de 9-0. A pergunta misteriosa é: que ha hecho Ricardo Gomes para este brutal cambio em solo uma semana? ¿Han los jugadores reaprendido a jugar el fútbol? Bueno, demasiado tarde, pues que ya están fuera de la competición. Preferiu virar lá para a esquerda. Jefferson fazendo toque para o Henrico. Cortou a marcação, vai marcar o 9º gol! Gol! O do Vasco! El equipo de Corinthians está en crisis. Después de perder la Copa Libertadores, los aficionados del club empezaron a demostrar toda su ira contra Roberto Carlos y Ronaldo. Roberto Carlos, con 37 años, ha firmado un contrato con el equipo de Rusia y se marcha del Corinthians. Y Ronaldo, en un día triste ayer, ha anunciado que abandona el fútbol. El apodo fenómeno le será eterno. Y a mí, como fan, me gustaría decirle a Ronaldo solamente 2 palavras. Muchas gracias. Continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. O jogador de Barcelona B, Rafinha, ha cumprido 18 anitos el último sábado. Ha celebrado en el Beach Club Sotavento com muitos amigos, alegria, muita música, pero não ha bailado la samba. Felicidades, Rafinha. Creo que estão subindo la música para que eu baile la samba. Creo que não será esta semana. Bueno, nos despedimos con uno de los más bellos goles de Ronaldo en el Barça. ¡Chao!